Están viendo al alcalde de Acapela. Apenas podía contener la emoción cuando agradecía la labor de los operarios municipales y de los voluntarios que no dudaron en echarse al monte para apagar el fuego. El ayuntamiento celebraba este mediodía una concentración. Tras las lágrimas llegaban las peticiones. Es hora de que se vayan acercando esas ayudas a los vecinos afectados. Buenas tardes. En Las Fragas continúan las brigadas de la Xunta y la Unidad Militar de Emergencias. Realizan tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego pueda reactivarse. Hoy haremos un ejercicio de memoria. Nos situaremos en 2006, en ese incendio que llegó a la comarca de Omorrazo. Casi 6 años después, sus efectos todavía son visibles. Xesta, o sea, máis material para incendiar. Eucalipto verde como gasolina. Aquel fuego incontrolable se llevó por delante centenares de hectáreas y la vida de 2 personas. Comprobaremos por qué un monte que arde no vuelve a ser nunca como antes. El verde que hoy presenta la zona puede llevarnos a engaño. En medio se cuelan combustibles naturales como tojos, helechos o eucaliptos. La lluvia comienza a asomarse por estos lares. De momento hoy hemos visto nubes y termómetros con valores por debajo de lo habitual en marzo. Las precipitaciones aguarán una Semana Santa que arranca mal en las carreteras. 3 muertos en el día de ayer en distintos puntos de Galicia. Hoy hemos conocido a través de un estudio que España suspende en la asignatura de conservación del firme. Para Chubasco, el que hoy nos ha caído tras conocer los últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Empleo. El paro registrado aumenta en Galicia más que la media estatal. Hay 27.549 desempleados más que hace un año. El primer mes con la reforma laboral en vigor recoge una subida de 2.120 demandantes con respecto a febrero. En el tiempo de economía, los presupuestos vuelven a ser los protagonistas. Esta mañana el ministro de Hacienda presentó los detalles de esas cuentas para este 2012. Paloma Ferro, ¿con qué balance? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Montoro ha dicho que son unos presupuestos excepcionales para una situación excepcional. Esa situación excepcional es la necesaria reducción del déficit público y las medidas excepcionales se traducen en tijera. Los recortes del Gobierno afectan a todas las partidas presupuestarias excepto a las pensiones. Afectan, sin embargo, a sanidad y educación, también a investigación y desarrollo, que se reduce en un 34%. Y en un momento de récord histórico de parados, los fondos destinados a políticas activas de empleo se reducen en un 21,3%. Cae también la inversión destinada a las comunidades, aunque Galicia se salva. Nuestra autonomía recibirá hasta un 9,5% más que el pasado año gracias a las aportaciones previstas para el AVE. Lo que no se salva del tijeretazo son las ayudas a la cooperación internacional. El recorte será de hasta el 70%. Se trata de un duro golpe para las ONGs que pone en riesgo su actividad y su continuidad. Hemos hablado con algunas de las que operan en Galicia y piden que la crisis no haga que el Gobierno olvide la importancia de la solidaridad. Y hablaremos también de otra medida incluida en esos presupuestos y que ha generado mucha polémica y mucho debate en la calle. Se trata de la amnistía fiscal. Los inspectores de Hacienda la critican duramente, creen que puede sentar un mal precedente y consideran que incluso podría ser inconstitucional. Luego vemos sus argumentos a partir de las 8:20 en el tiempo de economía. Gracias, Paloma. Hasta ahora. Faltan apenas unos minutitos para que arranque el que a priori va a ser un gran partido, al menos vistoso. Está todo en juego. El Barça puede pasar a las semifinales de la Champions y lo va a hacer, va a saltar al campo con novedades, con alguna sorpresa. Nos la cuenta Pablo Carballo. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Lucía Galonce. Sí, no está Alexis y va a jugar Isaac Cuenca, el canterano, así que Pep Guardiola introduce el cambio, bueno, sustancial, digamos, en ese partido ante el Milan, donde se juega, como decías, el pase a las semifinales. Pero aquí menuda, en Galicia, menuda oportunidad para el chico, ¿no? Sí, presión añadida también, seguro, porque es un partido de altos vuelos. Pero aquí en Galicia tenemos muchísimo que contar. El Depor ha descansado. En Vigo estábamos pendientes de Jonathan Vila. Bueno, pues los médicos confirman la lesión del canterano del Porriñés. Va a tener que estar al menos un mes de baja. Problemas en la rótula en el partido ante el filial del Villarreal. Así lo han diagnosticado las pruebas que se le han realizado en las últimas horas. Hoy el susto lo ha dado Hugo Mayo, pero ha quedado en eso. En un susto, el Celta prepara ya el choque ante el Cartagena. Hemos acompañado a Nicolás López. Es un juvenil, un junior, que se ha proclamado
por segunda vez campeón de España de lucha grecorromana. Es una de nuestras grandes esperanzas y digo, le hemos acompañado porque hoy le homenajeaban en su tierra, en Lugo. Bueno, con alguna particularidad, entre ellas que el alcalde no se sabía su nombre, como luego vamos a ver también en el tiempo del deporte. Y nos va a acompañar Isidoro Hornillos, es el presidente de la Federación Gallega de Atletismo. Hablaremos del maratón que se ha presentado hoy para el 15 de abril en Galicia, pero también de los que nos van a representar en Londres 2012, los atletas que ya tienen la calificación, el pasaporte para estar allí y los que se la juegan en estos últimos meses con opciones reales y materiales de estar también en los Juegos Olímpicos. Él nos va a contestar en el tiempo del deporte, como siempre, 9 menos 20. Yo llevo sin trabajo desde noviembre del 2009. Más de 6 meses sin trabajar. Llevo en el paro más de 3 años. Llevo más de 4 años en paro. Llevo un mes en el paro. Empecé hoy después de 27 años trabajando. Y busco trabajo todos los días, a todas las horas. Lo veo muy chungo, con reforma y sin reforma. La reforma es que hizo este señor, me parece que vamos a bastante peor. Y lo más normal es que incluso me tenga que marchar del país, porque realmente aquí ya no se puede seguir viviendo. La reforma se está viendo que no es ninguna salida para nada. Será para despedir gente lo más fácil posible, eso está claro. El paro aumenta en Galicia más que la media estatal. Hoy hemos conocido los datos de marzo, el primer mes con la reforma laboral ya en vigor. En nuestra comunidad, 2.210 personas se han quedado sin trabajo. En total, más de 275.000 gallegos están en las listas del paro. En el conjunto de España, la cifra asciende a 4.750.867 personas desempleadas, casi un 10% más que hace un año. El paro acumula ya 8 meses al alza. Son los primeros datos de paro que conocemos, como hemos dicho, con la reforma laboral ya en marcha. Para el Gobierno sigue siendo un método que frenará la destrucción de empleo. Para la oposición, esa reforma no es la solución. Entiendo que es un dato que, insisto, conviene valorar en lo que vale. Conviene valorar como un latido positivo en un contexto de enorme complicación en lo económico. Confiamos en que la reforma vaya siendo una realidad, que vaya calando y que permita, en primer lugar, frenar la destrucción de empleo que se está dando en este país y poner las bases para cuando haya crecimiento económico se genere empleo estable y empleo de calidad. El conjunto de las políticas que se vienen desarrollando en la Unión Europea y aplicando en nuestro país han introducido a España en una espiral de aumento del desempleo en el que no aparece el fin. Decenas de personas se han concentrado este mediodía delante del Ayuntamiento de Acapela para mostrar su repulsa contra los incendiarios y, de paso, para pedir ayudas que permitan recuperar cuanto antes el espacio natural dañado por el fuego. El alcalde del municipio leía ante vecinos y autoridades un manifiesto muy sentido en el que ha destacado la labor realizada por voluntarios y personal municipal. Sus demandas se centran en la colaboración entre administraciones y propietarios de terrenos afectados, la creación de un protocolo de actuación y una utilización del suelo compatible con los usos tradicionales. Pues yo mismo ya no sé ni qué decir. Actualmente está todo rematado, quedan pequeños focos. Ahora lo que falta es empezar la regeneración. Para eso parece ser que vamos a contar con una línea de ayudas desde el Estado, canalizadas a través de la Xunta. Esperemos que lleguen cuanto antes porque son muy necesarias y muy urgentes. Los equipos de extinción seguían hoy en el lugar. El incendio permanece controlado desde la tarde de ayer. Las cifras de hectáreas quemadas siguen siendo las mismas que dio la Xunta el domingo, 750. Los medios desplegados en las fragas están ahora refrescando la zona donde ya no hay llamas para poder dar por fin extinguido el incendio. La Diputación ha comunicado que mantendrá las visitas al monasterio de Caveiro durante esta Semana Santa, de forma que los horarios y el servicio de guías permanecerán tal y como estaban. Los visitantes tendrán que parar sus vehículos en el centro de recepción y podrán continuar hasta el cenobio a pie o bien con los autobuses gratuitos que pone a disposición de los visitantes la Diputación de A Coruña.
En 2006, un incendio originado en la localidad pontevedresa de Cerdedo acabó llegando a Humorrazo. Aquel fuego incontrolable se llevó por delante centenares de hectáreas e incluso la vida de dos personas que fallecieron a causa del humo. Años después, la huella de las llamas es perceptible a simple vista. Un monte que arde no vuelve a ser como antes. El fuego se lo llevó casi todo por delante en el 2006 y desde entonces en algunas zonas ha vuelto a arder. A primera vista parece que el monte se ha recuperado, pero este verde es engañoso. Pues lo que queda es xesta e máis xesta. Son números así de gran tamaño, no hay quien les haga frente. Por cada nuevo incendio se multiplican. E o que ven é xesta, o sea, máis material para incendiar. No es el único combustible natural de estos montes. Los tojos surgen de sus cenizas y los helechos asoman en la tierra. Juntos son material altamente inflamable y más rodeados de eucaliptos. Brotan con fuerza después del fuego desde la base de los troncos quemados. Si solo rebrotara o que no tronco para arriba, o lume posiblemente no fixera tanto más. Pero eucalipto verde como gasolina. Al rebrotar se hace más denso y así fuego tras fuego tras fuego. O monte queda desfeito, es eucaliptos. Canto máis medra, máis incendios hai. Pero por suerte, no todo está perdido. La población autóctona de Robles hizo de barrera natural contra el fuego. Donde no había ninguno de estos árboles, hoy crecen las xestas. El fuego que devoró montes enteros no pudo con el árbol gallego por excelencia, aunque sí acabó con los castaños de la zona. Pero los incendios no son la única amenaza. A este paisaje lleno de cicatrices le ha salido una nueva herida, muy cerca de donde en el incendio del 2006 perdieron la vida dos personas. Mientras en el monte nada está quieto, aunque sea rodeados de xestas y eucaliptos, los robles sobreviven. Pese a las primeras lluvias que hoy han empezado a caer en muchos puntos de la península, el sureste de Galicia supera ya el umbral de prealerta por sequía. La Confederación Hidrográfica de la Cuenca Miño-Sil ha activado un plan especial para evitar el desabastecimiento y la merma en la calidad del agua. Proponen evitar el riego y el baldeo de calles y reducir la presión nocturna en las redes urbanas. Para tristeza de unos y gozo de otros, las estampas que nos deja el día son las de cielos encapotados, paraguas y terrazas vacías. En Galicia, de momento, solo hemos notado una ligera bajada de las temperaturas. El sol solo se ha dejado ver en la costa levantina. He salido sin medias y fíjate, ha sido tremendo. Justo cuando estábamos esperando disfrutar de jueves y viernes, nos ha fastidiado todo. En un poquito de agua viene bien, pero frío. Prefiero un tiempo agradable, la mejor temperatura, 25 grados, pero bueno, uno tiene que conformarse con lo que tiene. Está el tiempo un poquito extraño, pero en realidad estamos empezando la primavera, como quien dice, ¿no? Es normal que venga un poquito de agua y ojalá venga mucho, ¿no? 6 personas resultaban heridas esta mañana en una colisión múltiple registrada en Redondela. Hasta 5 vehículos se vieron implicados en el siniestro. Como consecuencia, el tráfico tuvo que ser cortado durante una hora. Las carreteras gallegas se han cobrado en las últimas horas 3 vidas, en A Estrada, Frades y Santiago. Uno que frenó aquí delante no se sabe muy bien por qué, o yo no llegué a saberlo, ¿no? Y vino uno detrás, alcanzó, el chaval mío ya vino seguido, lo pillaron en el medio y no le pasó nada, ¿no? Y a su vez, pues, varios. Y en A Coruña, un ciclista resultaba herido de gravedad tras ser atropellado por un coche en la avenida de San Cristóbal. El joven de 25 años fue trasladado a la UCI del Hospital Universitario, donde permanece ingresado. Las carreteras de nuestro país están en el peor estado desde hace 25 años. La Asociación Española de la Carretera asegura que hace falta una inversión urgente de más de 5.000 millones de euros. Atentos a la señal de prohibido el paso y al modo en el que se sujeta al suelo con un fino alambre. Si el cable se suelta, los coches invaden el sentido contrario. A este ceda el paso le queda poco para seguir en pie o hay que estar muy atentos para ver esta otra señal. La situación de las carreteras es preocupante. Las carreteras se mueren. La denuncia la hace la Asociación Española de la Carretera. Han analizado 3.500 tramos de vías. La peor inspección visual de la historia. Estamos en niveles del año 1985. Circulamos ahora por la A92 en Granada y escuchamos a sus
conductores. Conduce regular, hay muchos baches. Mucho desprendimiento de tierra. Pero pasa en carreteras autonómicas y estatales. Lo más peligroso, el deteriorado pavimento, el peor en 25 años. Sobre todo en el firme, en el estado del firme. Lo primero que tienen que hacer es arreglarla. La señalización tampoco aprueba. Habría que cambiar más de 300.000 indicadores y el 20% de la iluminación está apagada. Según los expertos, hay que invertir de forma urgente 5.500 millones de euros. Hoy hemos escuchado la reacción del alcalde de Lugo a la decisión del Supremo de impedir que se tramite la querella contra Jorge Dorribo. López Orozco asegura que buscará todas las formas que permita la ley porque las acusaciones que pesan sobre él son, ha dicho, mentira. La ofensa que me fixo ese señor es tan grave, porque es mentira, que buscarei todas las formas que me den las leyes para poder defender o meu honor y para poder defender a esta ciudad. Si se ahora se me pecha una puerta, no se preocupen, intentaré que se abra una ventana. El presunto autor del tiroteo en una universidad religiosa de Oakland puso a sus 7 víctimas en fila y las ejecutó una a una. La policía ha revelado que el sospechoso buscaba a una trabajadora de la institución. Al no encontrarla, disparó contra la secretaria y puso a los estudiantes contra la pared para asesinarlos a sangre fría. Japón sufre su mayor temporal desde 1959. La tormenta ha dejado hasta 6 centímetros de lluvia por hora en el centro del país y los vientos se han superado los 150 kilómetros. Al menos 2 personas han muerto y otras 175 están heridas. La Agencia Meteorológica de Japón mantiene la alerta en la gran mayoría de las provincias costeras. El temporal ha provocado además la cancelación de 700 vuelos. A pesar del desastre de Fukushima, China planea construir hasta 40 centrales más. En el país, el auge de la energía nuclear es más que evidente. China cuenta con 14 centrales en funcionamiento y otras 26 en construcción, a las que ahora se sumarían esas 40 plantas que están a la espera de que se apruebe su creación. James Murdoch, el hijo y mano derecha del magnate Rupert Murdoch, ha dimitido de la presidencia de la cadena de televisión británica BSKB. El escándalo por las escuchas ilegales del tabloide News of the World ya había provocado que su padre dimitiese el pasado mes de noviembre como presidente ejecutivo de News International. Nuevo capítulo sobre la historia de los presupuestos que no se acabó en su presentación, la del pasado viernes, porque continúa hoy con un nuevo trámite. Paloma, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el trámite es llevar, digamos, esos presupuestos al Parlamento para que los puedan conocer todos los grupos parlamentarios e inicia así ya su trámite en la Cámara Baja. Este que van a ver es el momento en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegaba al Parlamento para presentar esos presupuestos para el año 2012. Como ven, la clásica foto de presentación ha sido un poco diferente. En lugar del pendrive al que nos tienen acostumbrados, el ministro de Hacienda ha utilizado un formato más moderno, un código QR o BIDI, que es como una especie de código de barras. Los teléfonos móviles y otros dispositivos lo leen y dan acceso a la información. Ese código novedoso encierra un documento austero. Con el objetivo de reducción del déficit público, el Gobierno ha metido la tijera en todas las partidas. Solo se salvan del recorte las pensiones. Unos presupuestos excepcionales para un momento excepcional. Así ha presentado el ministro de Hacienda las cuentas del Estado para el 2012, marcadas por el recorte de 27.300 millones de euros. Un presupuesto extraordinario, de carácter extraordinario en términos de las medidas que contiene y, por tanto, es un presupuesto a tenor de la situación extraordinaria
que atraviesa España. Excepto la partida destinada al pago de las pensiones, ningún apartado se escapa del ajuste. El programa de becas se reduce en 166 millones de euros, mientras que el cómputo total en educación nos deja una caída superior al 20%. Las ayudas a la investigación caen hasta un 34% este año y cuando el número de parados se acerca a los 5 millones, las políticas activas de empleo verán mermar sus ingresos en un 21,3%. Las ayudas al acceso a la vivienda se desmoronan, al igual que el cine, que tendrá menos subvenciones este 2012. La cara más amable de estos recortes la protagonizan, sin embargo, apartados como la Casa Real, que solo pierde un 2%, el sueldo de Rajoy, que se congela y será igual al de Zapatero, o los deportes, que aumentan un 13,6%. Este es un presupuesto para cumplir con el objetivo de déficit que está marcado por nuestros compromisos europeos. La realidad se impuso y todos conocemos que el año 2011 cerró con un déficit del 8,51. Y en este contexto tenemos que abordar la elaboración de presupuestos del 12. Todo este tijeretazo se destinará a pagar un gasto que no deja de ir en aumento, el de la deuda española, que ya se acerca a los 30.000 millones de euros. Los recortes también afectan a la inversión del Estado en las comunidades autónomas, que cae un 25%. Galicia, sin embargo, es una de las regiones mejor paradas. Junto al País Vasco, somos los únicos que vamos a recibir más dinero de las cuentas generales que en el 2011. En total, 1.700 millones de euros, un 9,5% más. La mayoría de esta inversión, unos 1.000 millones, irá destinada a financiar las obras del AVE. Reciben presupuesto también las obras de la tercera ronda de A Coruña o la ampliación también de la coruñesa Alfonso Molina. El Gobierno espera contar con el mayor respaldo posible para dar solidez a estos presupuestos, pero lo va a tener complicado. Todos los grupos políticos de la oposición los han rechazado. El PSOE e Izquierda Plural han anunciado incluso que presentarán una enmienda a la totalidad. Ayer nos dijo el presidente que no había otra alternativa. Y no es verdad. Y nos preocupa que un Gobierno que sigue con una lógica, que es la lógica de intentar contentar a los mercados, pero haciendo sufrir a la gente. O no es austero, es cicatero y además precisamente con aquellos aspectos de las cuentas públicas en las que corresponde ser generoso. Muy poco exigentes para la propia administración del Estado y en cambio son unos presupuestos extraordinariamente exigentes para las comunidades autónomas. Que se opta por recortar el gasto del Estado y se opta por preservar el gasto de las comunidades. Dicho con una frase más gráfica, al final no solo no se van a cerrar las embajadas autonómicas, sino que vamos a acabar cerrando las embajadas del Estado. España recortará un 70% las ayudas en materia de cooperación internacional. En total, con esta decisión, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende ahorrar 1.400 millones de euros al año. Se trata de un duro golpe para las ONGs que operan desde nuestro país y que verán cómo ese tijeretazo afecta drásticamente a su trabajo. El tijeretazo llega a las ayudas españolas en cooperación internacional. Como coordinadora gallega de ONGs, pues nos rebelamos ante unos presupuestos injustos que ponen en serio peligro todo nuestro trabajo. Pasamos del 0,4 más o menos de nuestra renta nacional bruta a 0,25 o 0,23. La verdad es que se nos cae la cara de vergüenza. España recortará más del 70% en la partida presupuestaria que nuestro país destina al desarrollo exterior. Con esta decisión, el ejecutivo de Mariano Rajoy pretende ahorrar casi 1.400 millones de euros en materia de cooperación. La cooperación no es una limosna en tiempos de bonanzas ni lo que sobra en tiempos de crisis, sino que es una solución global. La crisis es algo global y la cooperación es algo global. Detrás de esos recortes hay un montón de personas con las que trabajamos todos los días, todos estos años, que son procesos vitales que se truncan. Y si nos vamos a pie de calle, el nuevo recorte del gobierno suscita todo tipo de opiniones. Como hay que recortar en todo, pues viene a ser necesario. Ese tipo de recortes no tendría que producirse. Tenemos que empezar a recortar de algunos sitios que no son muy tirando para nuestro propio beneficio. Yo considero que en todo lo que podamos ayudar, deberíamos ayudar. Siempre recortamos de donde no hay que recortar. Son otros los presupuestos donde hay que incidir, donde se puede recortar, que no sean siempre que la crisis la paguen los mismos. Las ONGs lamentan un golpe que califican de brutal y ponen de ejemplo al gobierno irlandés, que pese a los numerosos ajustes del gasto, no tocó este tipo de inversiones.
Otro de los puntos esenciales de los presupuestos que forman parte del capítulo de ingresos es la amnistía fiscal, con la que el Estado pretende recaudar 2.500 millones de euros y que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Hemos escuchado opiniones de todo tipo. Hoy recogemos la de los inspectores de Hacienda, los que se dedican precisamente a luchar contra el fraude tributario. Rechazo categórico. Es la reacción de los inspectores de Hacienda a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Rajoy. Éticamente es reprobable, porque esta amnistía es injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque vamos a tratar de forma diferente al contribuyente cumplidor del contribuyente defraudador. Una falta de equidad que podría violar derechos constitucionales. Que con esta amnistía fiscal se está quebrando el principio de igualdad. El contribuyente honesto va a tener que declarar sus impuestos íntegramente y al defraudador se le van a rebajar los impuestos de una forma terrible. Este defraudador podrá blanquear su dinero pagando un gravamen del 10%, muy inferior a los impuestos que se han dejado de abonar y sin sufrir ningún castigo adicional. Para los inspectores de Hacienda, un mal ejemplo que muchos otros podrían decidir seguir. Que la conciencia social se va a hundir. Ya veremos si al final lo que vamos a perder en recaudación voluntaria, porque el contribuyente va a tener menos conciencia fiscal, pues se va a compensar con lo que ingresen los defraudadores ahora. El gobierno espera recibir 2.500 millones con esta operación. Los inspectores lo ponen en duda. Las regularizaciones anteriores, la del año 84 y la del año 91, fracasaron en su recaudación. Si eso lo unimos, el contexto actual de crisis y además de que estamos en una situación en que los capitales han huido de España, no por la fiscalidad, sino por la desconfianza hacia las instituciones bancarias españolas, pues consideramos de que no va a haber una gran recaudación. Del éxito de esta medida dependerá que el gobierno no tenga que recurrir a más sacrificios para cuadrar las cuentas, como subir el IVA. Pues como dicen los expertos, la amnistía fiscal podría tener un efecto disuasorio en otros contribuyentes como los autónomos. La crisis está castigando especialmente a las empresas unifamiliares, que ven con malos ojos que el gobierno condone el castigo a las grandes empresas frente a los pequeños negocios. En los dos primeros meses del año se han dado de baja 1.700 autónomos en Galicia, de los que el 80% son empresas unipersonales y familiares. El sector, muy castigado por la crisis, lamenta que el gobierno anuncie duros castigos para el pequeño empresario a través de un duro plan antifraude, al tiempo que amnistía a los grandes defraudadores. Facemos factura con IVA que después no cobramos, pero trimestralmente tenemos que pagar de forma religiosa. Si estamos financiando a Facenda Pública. Y en cambio, Facenda Pública nos premia con una amnistía fiscal para grandes fortunas, para grandes señores de este país. Según la Federación de Asociaciones de Autónomos, aflorarían 175.000 nuevos cotizantes si el gobierno estableciese exenciones para el sector. Los profesionales aseguran que el régimen actual les está ahogando y que favorece el trabajo en negro. Que hay gente que se busca vida como buenamente puede. Y entonces eso nos lleva a que hay gente que está trabajando mejor, pues, de forma ilegal. Los economistas consideran que el plan antifraude anunciado por el gobierno desmotiva al pequeño empresario y que podría derivar en un efecto disuasorio. Muy me temo que los 2.500 millones de euros de recaudación prevista no se van a lograr y está por ver o efecto disuasorio que tengan aquellos que están cumpliendo. Los expertos aseguran que la única lucha contra el fraude efectiva es la que es permanente y que los planes concretos podrían no cumplir su objetivo. Si el gobierno no logra la recaudación presupuestada a través de estos planes, son muchos los que apuntan a una posible subida del IVA. En la salida de la crisis juega un papel fundamental el optimismo o pesimismo de los ciudadanos con respecto a la situación económica, porque ese estado de ánimo va a influir en sus ganas de consumir y se mide a través de un indicador, el índice de confianza de los consumidores, que ha mejorado en marzo. Sube 5,7 puntos con respecto a febrero hasta los 63,7 puntos. Aún así, casi el 73% de los encuestados cree que la situación económica es peor que la de hace meses y casi un 50% cree que empeorará en los próximos 6 meses. Y echamos ya un vistazo a los mercados. Los inversores han pasado toda la mañana pendientes de los detalles de los presupuestos y al cierre de sesión parecen haber dado su veredicto en forma de números rojos. En Madrid, el IBEX se ha hundido un 2,7%, ha perdido los 8.000 puntos, tocando mínimos anuales. Es la mayor caída en las bolsas europeas, aunque todas, como ven, han cerrado con fuertes recortes. La prima de riesgo también se tensa, sube desde ayer 10 puntos hasta los 365. Pues así terminamos el repaso a la actualidad económica. Lucía, mañana más. Gracias, Paloma. Hasta mañana. Hasta mañana.
Vamos a ver ahora, llevamos todos estos días hablando del tiempo, de si llueve o no llueve. Parece que de momento la lluvia no ha querido asomarse todavía a nuestra comunidad, pero lo hará pronto. Lo que sí ya es un hecho es la bajada de temperaturas. Lo vemos con detalle. Arranca el tiempo del deporte en V Televisión y comenzamos con malas noticias. Los peores pronósticos se han hecho realidad en el caso de Jonathan Vila. El nombre de su lesión no me atrevo a pronunciarlo, pero como sé, Pablo, que lo tienes ahí bien apuntadito, pues nos lo comunicas tú. Tiene que ver con la rótula, evidentemente, y con esa lesión en el partido ante el filial del Villarreal. Estábamos pendientes de ello y el Depor ha descansado, pero en Vigo pues se han confirmado esos pronósticos de los que hablabas, los que ya hacían los doctores del Celta tras el partido ante el filial del Villarreal para el futbolista de Oporriño. Vamos, que va a estar al menos un mes de baja. Subluxación de la rótula con lesión parcial del alerón rotuliano medial y contusión ósea en la rodilla derecha. Ese es el parte médico, es decir, tiene la rótula de su rodilla derecha afectada. El tiempo de baja, como digo, en torno a las 4 o 5 semanas. Mientras sus compañeros piensan ya en Cartagena. Hoy el susto lo ha dado Hugo Mayo. El Celta ya prepara el próximo partido. Esta mañana el susto lo dio Hugo Mayo, que tuvo que retirarse antes de terminar la sesión, aunque parece que el percance no irá a mayores. El equipo, que volvió a la senda de la victoria frente al Villarreal B, pretende continuar la racha el próximo sábado en su viaje a Cartagena. Sobre todo para la afición y para el entorno, a lo mejor la situación es un poquito más tranquila. Para nosotros, contentos por haber hecho las cosas bien. Habíamos perdido un poquito de intensidad, de ritmo, y yo creo que cuando perdemos eso, dejamos de ser un equipo dominador, ¿no? Y somos un equipo pues un poquito más corriente. El Cartagena es el colista de la División de Plata y estrena a Míster contra el equipo celeste. La palabra derbi no puede sonar todavía en el vestuario. Sabemos, ¿no?, el dicho de que con entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, no siempre se cumple, pero sí que saldrán con una motivación extra, todo el mundo querrá hacerlo bien, van últimos, mucha necesidad. Estamos a este sábado y nada más. Luego ya tenemos otros 7 días para estar centrados en el Depor, o sea que hay tiempo de sobra. Paco Herrera no podrá contar ni con Orellana ni con Alex López por acumulación de amarillas para el partido contra el Cartagena. Y Jonathan Vila, aunque está pendiente del resultado de las pruebas médicas, estará como mínimo entre 4 y 6 semanas de baja. Ya hay que acertar a nuestro compañero Alejandro, porque se ha confirmado ese pronóstico inicial hace escasamente unas horas. Bueno, y en unos minutos arranca el choque entre el Barça y el Milan en el Camp Nou. Decide el equipo de Pep Guardiola si está o no en las semifinales de la Liga de Campeones. El Milan, que por cierto ha estado ensayando los penaltis en la jornada previa. No sabemos si pensando en aquello de mantener el 0-0 inicial. Necesita ganar el Barça tras el empate sin goles en San Siro. Juega Xavi Hernández, juega Cesc, pero no juega a Alexis. En su lugar lo va a hacer Isaac Cuenca. ¿Era premonitorio Guardiola? Me parece que Alexis todo no puede hacerlo. Si Alexis lo que no puede es recuperar el balón a 10 jugadores del equipo contrario. Es decir, es chileno, pero no un superhombre. Y el Madrid mañana ante el Apoel, partido de mero trámite. Tal vez por ello, en la última sesión de los de Mourinho, en la que no ha estado Arbeloa por lesión, se han visto caras mucho más distendidas que otras veces. Callejón regresa a la lista tras superar sus molestias en el tobillo y el técnico insiste en su discurso contra la prensa. La acusa de desestabilizar sistemáticamente a los suyos. Demuestra la fuerza de un grupo que vosotros cada día quieres estabilizar, que cada día tienes una nueva noticia. Semana pasada yo había firmado con el City, Di María había firmado no sé con quién, Casillas se iba al Schalke con Raúl, esta semana hoy es Higuaín que va al Málaga. Es como decir que Cristiano tiene problemas internamente, que el otro es un santo, que Cristiano que es un tío que no se lleva bien con nadie. Hablaba Mourinho de Higuaín, su salida, pero no al Málaga, precisamente está en boca de muchos. Se decía que el argentino entraría en la operación con el Manchester City para fichar al Kun Agüero. Bueno, el rumor ha cobrado tanta fuerza que ha tenido que salir hoy Butragueño a desmentirlo. Dice que no negocian por Agüero y que Higuaín seguirá en el Madrid. Estamos hablando de un delantero de primer nivel mundial. Y nuestra intención es que siga aquí muchos años. El club no está negociando con nadie. No estamos planteándonos nada, no estamos negociando con nadie.
lo que ven son las taquillas de San Mamés esta misma mañana. Vaya la que se está viviendo en Bilbao con la trayectoria del Athletic. Las miles de personas que se agolpaban allí buscaban una entrada para el partido del próximo jueves ante el Schalke 04 alemán. Pero es que además el entrenamiento de los de Bielsa presentaba esta mañana la imagen que ven. Centenares de personas han seguido de cerca una jornada rutinaria de trabajo, la de hoy. El Athletic ha despertado una gran expectación entre los suyos. Hablando de expectación, ha tenido que pasar día y medio para que podamos ver esta imagen. Es el regreso de las campeonas de Europa de baloncesto, el Ros Casares, una odisea a su vuelta. La huelga de controladores aéreos franceses, la falta de enlaces, ha obligado incluso al equipo a separarse para poder regresar desde Estambul después de vencer en la final a otro español, al Rivas. Mañana van a ofrecer el título a los suyos. Después de un día y medio, hoy había un momento por la mañana que era de dónde venimos y qué hemos hecho en Estambul. Y bueno, pero luego ves lo que pesa la copa, ves a las compañeras, sobre todo ves a los medios y te das cuenta de que has hecho algo grande. Es una de las grandes esperanzas de la lucha en nuestra tierra, en Galicia. Se ha proclamado por segunda vez campeón de España Junior en lucha grecorromana. Hablamos del lucense Nicolás López. Hoy le homenajeaban en su ayuntamiento, en Lugo, con la curiosidad que ni el alcalde se sabía su nombre. Nicolás López Gredilla, lucense, 16 años, campeón de España Junior de lucha grecorromana. Mucho mejor que el año pasado, porque este año iba mejor preparado, iba con más ganas. No tenía tanto miedo como el año pasado, que era la primera vez que luchaba en un campeonato de España. Pero entonces también lo consiguió. Este es su segundo título, el de la consolidación. Nico ha dejado el papel de sorpresa para convertirse en una de las grandes esperanzas de la lucha gallega. Su siguiente paso, estar entre los mejores de Europa. Justo dentro de una semana me marcho a Murcia, una concentración con la selección española, que es clasificatorio para el campeonato de Europa y bueno, a darlo todo allí, a ver si hay suerte. El concello lucense le ha rendido hoy homenaje. Mérito no le falta, aunque el alcalde haya tenido que preguntarle su nombre. Quizás ya no lo vuelva a olvidar. Nicolás compite con niños 2 años mayores y en España se ha quedado sin rival. En el horizonte, un sueño por cumplir, el de tantos otros. Llegar a unas Olimpiadas sería el sueño de cualquier deportista. El camino es largo, pero su motivación infinita. Con ganas de ganar y de arrasar con todo. Conoció la lucha por unas actividades extraescolares en el instituto. Hace tiempo que lo ha tenido que dejar. Ahora estudia cuarto de la ESO en un centro de tecnificación, donde se prepara para seguir haciendo historia. Hablaba Nicolás de ese sueño olímpico. Pues de los olímpicos, de los que están y de los que podrían estar en atletismo representándonos en Londres 2012, vamos a hablar a continuación. Hoy, por cierto, se ha presentado una prueba más de nuestro calendario, una maratón que se va a correr en A Coruña el próximo 15 de abril. Y nos acompaña para hablar de todo ello el presidente de la Federación Gallega de este deporte, Isidoro Rillos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 15 de abril y digo yo, una prueba más ya para el nutrido calendario gallego en este deporte, ¿no? Pues sí, yo creo que nuestra comunidad con 315 concellos tiene muchas pruebas entre 8 y 10 kilómetros, algunas medias maratones y faltaba una prueba de maratón para completar este triángulo. Y aquí está la Coruña 42, una gran prueba que a día de hoy ya tiene más de 1.200 inscritos, algunos con unas marcas excepcionales. Y seguro que va a ser todo un éxito el próximo día 15 de abril. Hablabas del 15 de abril, justo el día, Isidoro, en el que uno de los nuestros, Pedro Nimo, se va a jugar en París su clasificación para los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, Pedro está francamente bien. Yo creo que ha tenido una continuidad importante, sin lesiones. Está maduro, creo que está preparado para competir a alto nivel y sin duda alguna tiene muchas opciones en la ciudad francesa de París para hacer la mínima olímpica, para ratificarla, porque él ya la tiene. Y bueno, si está por 2 horas 11 minutos, seguro que estará en los próximos Juegos Olímpicos en Londres. Dábamos por hecho 3 clasificaciones ya. Vanessa Veiga, la gallega, aunque está federada en Castilla y León, en maratón. La de Fran Casañas en disco y la de Alessandra Aguilar. Aunque en el caso de Alessandra Aguilar tenemos dudas, presidente. Yo no sé si tenemos algún dato que nos haga pensar que sí o que no.
Bueno, como saben los, las personas que están viéndonos en estos momentos, está con un proceso inmerso en un problema de doping. Estamos pendientes de la posible sanción entre 3 y 6 meses. En cualquier caso, bueno, pues hay que esperar. Tiene ciertas dificultades en el caso de que se confirmen los 6 meses, porque esto, sin duda alguna, la imposibilitaría en estar en los próximos Juegos de Londres. ¿Es más optimista, es más pesimista el presidente a día de hoy? Bueno, yo quiero ser optimista, pero bueno, mis noticias son que estamos siendo observados de manera muy intensa desde el exterior con todos los problemas que están azotando al doping en España. Y ahí está el caso de Contador, ahí está el caso de Paquillo, recientemente Paquillo Fernández. Y bueno, hay que ser prudente, hay que ser sensato, pero en cualquier caso no me sorprendería que tampoco la pusieran 6 meses y a lo mejor incluso no estuviese en los Juegos, tristemente para ella. ¿Y tenemos una fecha para conocer esa Bueno, esta mañana estuve hablando casualmente con el responsable nacional de fondo, Luis Miguel Landa, está también pendiente de que arbitren la decisión, seguramente de aquí a un mes sepamos algo. Hablábamos antes de Pedro Nimo, ¿le va a ayudar Lolo Penas en París a conquistar esa posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos? Un Lolo Penas que, por cierto, se va a jugar en Helsinki y también presidente de sus opciones, ¿no? En efecto, un Lolo Penas, también Maduro, ahí están esos dos títulos que ha conseguido en 7 días consecutivos el título de 10.000 metros en pista, a los 7 días justamente el título de 10 kilómetros en ruta, una persona que siempre tuvo una gran calidad y creo que ahora la está demostrando. Y bueno, va a ser la liebre de lujo para un Pedro Nimo que tiene que estar tremendamente motivado en esa cita de París, porque creo sinceramente que Pedro, como decía anteriormente, está preparado para estar en los próximos Juegos Olímpicos. Y con opciones tenemos a un atleta más, David Gómez, por ejemplo, Decathlon. Bueno, David Gómez ha estado ya en 2 Juegos Olímpicos. David Gómez es toda una garantía nuestra, un hombre que compite de manera excepcional, una persona que tiene ya pues una cierta edad, pero que tiene una gran experiencia. Este año está preparándose francamente bien en Vigo. Tras su etapa poco exitosa en el centro de alto rendimiento en Madrid, ha regresado a su ciudad natal, a Vigo. Y bueno, yo estoy confiado en que sea capaz de superar los 8.000 metros. Sería un nuevo récord gallego y sin duda alguna le catapultaría para estar justamente en los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Begoña Garrido, en relevo. Bueno, Begoña Garrido tiene muchas más dificultades. Begoña Garrido es una mujer que corre 400 metros, tiene que superarse mucho para estar en los próximos Juegos, salvo que el equipo nacional pueda meter al equipo de relevos 4x400 metros. Tendría más opciones, pero sin duda para la prueba individual de los 400 metros tiene dificultades. Y Lorena Luaces, también remotas, pero alguna posibilidad podemos contarle, ¿no? Bueno, Lorena está ahora en Sana, que está viviendo en Madrid. Yo creo que ha progresado muchísimo en los últimos años. Está haciendo una temporada excepcional. Hizo recientemente 1:32 en los 20 kilómetros. Tiene ya la marca mínima, pero vive en un país con grandes marchadores, entre ellas María Vasco, que fue la primera medallista, como sabemos, olímpica en atletismo, y lo tiene complicado, pero hay que esperar, por supuesto, a su talento que nos dé frutos. Bueno, pues le agradecemos. En resumen, Vanessa y Farah nos tenemos clasificados, pendientes de Alessandra Aguilar, y los que podrían tener más opciones, Pedro Nimo, Lolo Penas y David Gómez, de los que están ahí a las puertas. Sí, yo creo que los tres tienen opciones claras de estar en los próximos Juegos en Londres, sin duda. Pues lo contaremos. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Ellos es el presidente de Lucía de la Federación Gallega de Atletismo. Ya ves que tenemos representación segura, es muy complicado. Él estuvo solo, antes me lo contaba, en los Juegos Olímpicos en Moscú como único gallego. Pues ahora tenemos opciones de tener 4 o 5, a ver dónde está, hasta dónde llegamos, ¿no? De aquí a ver tú en qué puesto quedas, que Isidoro te ha invitado a participar en la carrera con el dorsal número 1. Si me acompañas, vamos. Si llego a los 20... 42 kilómetros, esa es la... No me encuentras el lunes de vuelta, entonces. Bueno, Pablo, esperemos que sí, que estés aquí. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Dejamos el tiempo del deporte, hacemos una parada para unos consejos y estamos de vuelta enseguida con el resto de la actualidad. Hasta ahora. Xaneiro non volveu a caer unha gota aquí. Entonces isto está nos repercutindo que a planta está moi deshidratada. Seguimos a fallencia. Como non haba máis chuvia, aquí xa non haba máis Galiza verde, Galiza seca.
Ganaderos y agricultores de Abaña siguen esperando las lluvias. Esta comarca de Santiago es la que más sufre la sequía que está afectando a Galicia. No es el lugar en el que menos llueve, pero sí el que más nota las consecuencias de la falta de precipitaciones. Aparentemente las praderas están verdes, pero la tierra totalmente seca impide que crezcan los cultivos y el forraje para los animales. Dos personas han sido detenidas en Vigo, acusadas de contrabando de tabaco. Llevaban 15.000 cajetillas procedentes de Andorra. Yo le acabo de preguntar a la chica, me dice que sí, que es canario. El tabaco se está poniendo carísimo. Notase que non é original, ou non sei que lle fan, pero algo ten que non é o mismo. A la difícil situación económica y al elevado precio del tabaco se va a unir ahora la subida de impuestos. Nos hemos preguntado si serán la causa de un posible resurgimiento del contrabando de tabaco. En un emblema del que fuera el tráfico de cigarrillos, el casco bello de Vigo, intentamos averiguar si la gente aún compra este tipo de tabaco. Esta y otras historias en unos minutos. Ahora parece que estamos de luto. Pues que está devastado, claro que está devastado. Aquí no hay nada. La situación, pues ahora comienza otra guerra. Ya pasamos una, por desgracia, y ahora comenzará pues la guerra más política, más burocrática. Con el fuego controlado y tan solo algunos focos activos en las zonas más inaccesibles, en Asfragas de Ume ya se piensa en el futuro, en ayudas para regenerar la zona afectada. Lo que sigue igual es la preocupación por el estado del tiempo. Unas lluvias muy fuertes podrían provocar problemas en los ríos, pero su ausencia agravaría el riesgo de más incendios. Los ayuntamientos de Aspontes y Acapela han celebrado hoy concentraciones contra los incendiarios. Muy buenas noches, la realidad se impone, ya no hay tiempo para más lágrimas, toca actuar. Los municipios arrasados por el incendio en Asfragas do Eume no quieren que la historia se repita. La historia de otros montes gallegos que después de ser pasto de las llamas quedaron en el olvido. En 2006, en la localidad pontevedresa de Cerdedo, el fuego se lo llevó casi todo por delante. Desde entonces, algunas zonas han vuelto a arder. Los helechos, los tojos y la maleza afloran con fuerza en estos suelos. A primera vista parece que el monte se ha recuperado, pero este verde es engañoso. Se trata de un combustible natural muy peligroso. Claro, llevamos tantísimo tiempo de ausencia de choiva que al final la tierra está polvo, borralla, y esto no vaya a criar nada. La preocupación de los agricultores y ganaderos del municipio de Abaña. Esta zona de la comarca de Santiago es la que está sufriendo en mayor medida los efectos de la sequía. Están acostumbrados a lluvias frecuentes, pero desde enero no cae ni gota. La tierra se resiente, los cultivos y forrajes no salen adelante y las pérdidas se acumulan. Hoy hemos conocido en qué partidas presupuestarias se va a aplicar el recorte de más de 27.000 millones de euros anunciado por el Gobierno. Todas, a excepción de las pensiones, sufrirán ajustes. Es un presupuesto extraordinario, de carácter extraordinario en términos de las medidas que contiene y, por tanto, es un presupuesto a tenor de la situación extraordinaria que atraviesa España. Nuevo. El ministro de Hacienda ha presentado esta tarde los presupuestos generales del Estado. Son los más austeros de la historia de la democracia. Educación, sanidad, investigación o políticas de fomento de empleo no se libran de la tijera. Unos presupuestos a los que Galicia ha prestado mucha atención.
nuestra comunidad ha sido una de las mejor paradas en el reparto de la inversión por autonomías. Este año recibiremos 1.706 millones de euros, casi un 10% más que en 2011. El Gobierno gallego espera que con esta dotación se le pueda dar el impulso definitivo al AVE y a otras infraestructuras como la tercera ronda de A Coruña. La cooperación internacional será uno de los apartados más castigados. Vamos, que el objetivo de destinar el 0,7% del PIB cada vez está más lejos. No es la primera vez que el Gobierno recorta gastos en esta materia. El primer tijeretazo lo dio Rodríguez Zapatero, con una reducción de 800 millones de euros en ayudas internacionales. Ahora el Gobierno de Rajoy le aplica un recorte del 70%. En unos minutos escuchamos la opinión de varias ONGs que operan desde aquí, desde Galicia. Continuamos pendientes del incendio en las Fragas do Eume, aunque todavía quedan focos activos en las zonas más inaccesibles. El fuego ya está controlado. Los vecinos empiezan a pensar en el futuro. Hoy han celebrado concentraciones para pedir respuestas inmediatas que permitan ir recuperando el monte. En las Fragas do Eume el bosque sigue humeando, pero hoy el humo se confundía con la niebla. Buenas noticias para una zona en la que toca evaluar los daños. Muchos señores que perdieron muchos millones de dinero en la madera. Está devastado, aquí no hay nada. Esta mañana decenas de personas se concentraban frente al Ayuntamiento de Acapela en apoyo de la Fraga, pero también de los vecinos. Un acto en el que el alcalde no podía contener las lágrimas al hablar de la primera noche del incendio. También hubo tiempo para hablar de futuro. Lo que falta es empezar a regeneración, que vamos a contar con una línea de ayudas desde el Estado, canalizadas a través de Xunta. Esperemos que lleguen cuanto antes porque son muy necesarias y muy urgentes. Están trabajando los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para ver qué soluciones se le van a dar pues, de cara a un futuro. Un futuro en el que desde Asfragas siguen mirando al cielo. Una de las preocupaciones principales es esa, que haya una tromba de agua fuerte que arrastraría todas las cenizas al río. Era interesante que lloviera así, pero un poco muy suave para que el manto se fuera apelmazando y agarrando. Y un presente en el que continúan los bailes de cifras. Nosotros creemos, por nuestras cuentas, que deben ser sobre 1.000 hectáreas, aparte después ya de lo que hay afectado en el concello vecino. Tendremos que esperar a que todas las zonas afectadas vuelvan a abrirse al público para conocer el auténtico alcance de los daños. Después de un incendio, los primeros brotes verdes no tardan en aparecer y es posible incluso que en poco tiempo veamos el monte con un aspecto casi normal. Y decimos casi porque esta fachada verde puede esconder varios problemas que surgen tras un fuego. Nosotros lo hemos comprobado visitando la localidad pontevedresa de Cerdedo, una de las más castigadas por los incendios del año 2006. El fuego se lo llevó casi todo por delante en el 2006 y desde entonces en algunas zonas ha vuelto a arder. A primera vista parece que el monte se ha recuperado, pero este verde es engañoso. Pues lo que queda es xeste e máis xeste. Son números así de gran tamaño, no hay quien les haga frente. Por cada nuevo incendio se multiplican. Lo que ven es xeste, o sea, máis material para incendiar. No es el único combustible natural de estos montes. Los tojos surgen de sus cenizas y los helechos asoman en la tierra. Juntos son material altamente inflamable y más rodeados de eucaliptos. Brotan con fuerza después del fuego desde la base de los troncos quemados. Si solo rebrotara o que no tronco para arriba, o lume posiblemente no hiciera tanto mal. Pero eucalipto verde como gasolina. Al rebrotar se hace más denso y así fuego tras fuego tras fuego. Un monte queda desfeito, es eucaliptus. Cuanto más medra, más incendios hay. Pero por suerte, no todo está perdido. La población autóctona de Robles hizo de barrera natural contra el fuego. Donde no había ninguno de estos árboles, hoy crecen las xestas. El fuego que devoró montes enteros no pudo con el árbol gallego por excelencia, aunque sí acabó con los castaños de la zona. Pero los incendios no son la única amenaza. A este paisaje lleno de cicatrices le ha salido una nueva herida, muy cerca de donde en el incendio del 2006 perdieron la vida dos personas. Mientras en el monte nada está quieto, aunque sea rodeados de xestas y eucaliptos, los robles sobreviven.
Los que tienen más difícil sobrevivir en estas circunstancias son los cultivos. El sureste de Galicia ha superado ya el nivel de prealerta. El mes de marzo ha sido el más seco desde 1997 y las previsiones no son alentadoras. Se espera que en abril, mayo y junio las precipitaciones estén por debajo de lo habitual. Visitamos uno de los lugares donde más se está notando la falta de lluvia. Estamos en el municipio de Abaña. No es ni de lejos el lugar donde menos ha llovido, pero sí el que más nota los efectos de la sequía. Están acostumbrados a la lluvia y no están preparados para su escasez. Lo refleja este mapa. Un círculo define claramente la comarca. Aquí las precipitaciones están asociadas a vientos del suroeste, pero este año la situación fue distinta. Los pocos episodios de lluvia que se han producido han venido asociados con vientos de componente norte. Esto ha hecho que las lluvias, digamos, un poquito más intensas se hayan producido en el norte de Lugo, en el norte de Coruña, y que prácticamente nada de lluvia pues haya llegado a la zona sur. Y se nota, nos adentramos en la comarca, en apariencia praderas verdes, pero la realidad es otra. La altura de esta hierba es un claro ejemplo de las consecuencias de la sequía. A estas alturas tendría que medir el doble de lo que lo hace ahora. La planta está muy deshidratada, entonces va a haber un primer corte de hierba que va a ser muy, muy pouquiña cantidad y posiblemente ya no hacen en segundas cortas. Comienzan a sembrar el maíz por si llegan las lluvias, pero sin tener claro el resultado. Va a nacer muy estresada, con lo cual tampoco va a haber una grande cantidad de millo. De la falta de lluvia se quejan también estos agricultores. Llevan la hierba que la sequía les ha permitido recoger. Con respecto a que veo que no chover nada, no sé ni cómo hay esto, ¿eh? Como no haba más lluvia, no hay más galiza verde, galiza seca. Seca, como la tierra de esta comarca de Santiago. Seis personas han resultado heridas en una colisión múltiple en cadena entre cinco vehículos que circulaban a primera hora de esta mañana por la Nacional 552 en Redondela. Pasadas las 8:15, un particular alertaba a los servicios de emergencias de este aparatoso choque. Los heridos tuvieron que ser trasladados en ambulancias asistenciales, tres al Hospital Vigués Perpetuo Socorro y los otros tres al de Fátima. Al lugar del siniestro también se desplazó el personal de limpieza de carreteras para facilitar la circulación. Uno que frenó aquí delante, no se sabe muy bien por qué, o yo no llegué a saberlo, ¿no? Y vino uno detrás, alcanzó, el chaval mío ya vino seguido, lo pillaron en el medio y no le pasó nada, ¿no? Y a su vez, pues, varios coches más. Hombre, el topetazo fue bueno, entonces está un poquito fastidiada, pero bueno. Y en A Coruña, un ciclista de 25 años resultaba herido de gravedad tras ser arrollado por un vehículo. Ocurría pasadas las 10:30 de la mañana en la avenida de San Cristóbal. Hasta el lugar del accidente se acercaron varias patrullas de la Policía Local y Nacional y una ambulancia del 061. El joven se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Coruñés. Hay novedades en el caso Campeón. Ayer el Supremo rechazaba tramitar la denuncia del alcalde de Lugo contra Dorribo por injurias y hoy López Orozco ha asegurado que seguirá intentando defender por todos los medios su honor en los tribunales. Orozco se remite a la declaración de Dorribo tanto en el Supremo como ante la jueza de Lugo. En ambas declaraciones el empresario citó al alcalde socialista como beneficiario de ciertos pagos a cambio de favores. Orozco insiste en su inocencia y anuncia que continuará con las acciones legales contra el empresario. No puede ser gratuito mentir, ainda que sea para defenderse, calumniando a una persona. No puede salir gratuito. Además, yo creo que se puede no decir la verdad sin por eso calumniar a una persona. Por lo tanto, buscaré el mejor modo de defenderme. Llevo sin trabajo desde noviembre del 2009 y lo veo muy chungo, con reforma y sin reforma. Llevo en el paro más de 3 años y con la reforma que hizo este señor me parece que vamos a bastante peor. Y yo por encima no estoy cobrando ni un duro. Estuve, pero ahora me lo quitaron. Y estoy durmiendo en la calle, que es lo peor aún. Trabajaba además en una empresa bastante grande en Coruña y hubo 4 ERES y de 770 personas, pues 600 a la calle. Llevo más de 4 años en paro y lo más normal es que incluso me tenga que marchar del país
porque realmente aquí ya no se puede seguir viviendo. Empecé hoy después de 27 años trabajando. La reforma se está viendo que no es ninguna salida para nada. Pues he venido a inscribirme en el paro porque desde el día 24 pues me he quedado sin trabajo. Más de 6 meses sin trabajar. Y yo con la reforma lo que veo que los que nos va a ayudar no, al contrario, porque no hay nada. Los datos del paro vuelven a golpear a la economía española. Tras la publicación de los datos de marzo, nuestro país cuenta ya con 4.750.867 parados. Más de 38.000 personas han pasado a engrosar las listas de desempleo. Se trata del octavo mes consecutivo de subida del paro. El único dato positivo lo encontramos en las afiliaciones a la Seguridad Social, que mejoran por primera vez desde mayo de 2011. En Galicia, el número de parados se sitúa en más de 275.000, un crecimiento mayor al registrado en la media estatal. Además de los trabajadores por cuenta ajena, los que también sufren el desempleo son los autónomos. La excesiva demanda de trabajo ha empeorado sus condiciones laborales y ha llevado a algunos a trabajar en negro. Desde los colectivos de autónomos piden que se controle el fraude sin criminalizar al sector, uno de los más castigados por la crisis. En los dos primeros meses del año se han dado de baja 1.700 autónomos en Galicia, de los que el 80% son empresas unipersonales y familiares. El sector, muy castigado por la crisis, lamenta que el gobierno anuncie duros castigos para el pequeño empresario a través de un duro plan antifraude, al tiempo que amnistía a los grandes defraudadores. Facemos factura con IVA que después no cobramos, pero trimestralmente tenemos que pagar de forma religiosa. Si estamos financiando a la Facenda Pública. En cambio, a Facenda Pública nos premia con una amnistía fiscal para grandes fortunas, para grandes señores de este país. Según la Federación de Asociaciones de Autónomos, aflorarían 175.000 nuevos cotizantes si el gobierno estableciese exenciones para el sector. Los profesionales aseguran que el régimen actual les está ahogando y que favorece el trabajo en negro. Que a xente se busca vida como buenamente pode. Entonces, eso nos lleva a que hay gente que está trabajando mejor pues, de forma ilegal. Los economistas consideran que el plan antifraude anunciado por el gobierno desmotiva al pequeño empresario y que podría derivar en un efecto disuasorio. Moito me temo que os 2.500 millóns de euros de recaudación prevista non se van lograr e está por ver o efecto disuasorio que ten naqueles que están cumplindo. Los expertos aseguran que la única lucha contra el fraude efectiva es la que es permanente y que los planes concretos podrían no cumplir su objetivo. Si el gobierno no logra la recaudación presupuestada a través de estos planes, son muchos los que apuntan a una posible subida del IVA. La amnistía fiscal que el gobierno ha incluido en sus presupuestos y mediante la que pretende recaudar más de 2.500 millones de euros está produciendo un gran rechazo entre los inspectores de Hacienda. Creen que se trata de una amnistía injusta para los contribuyentes que cumplen con la agencia tributaria y ven en ella tintes de inconstitucionalidad. Que con esta amnistía fiscal se está quebrando el principio de igualdad, puesto que estamos tratando de forma distinta a unos contribuyentes, los cumplidores, frente a los no cumplidores. Y se está perjudicando a los cumplidores. Por tanto, no estamos tratando igualitariamente y ahí quebraría el principio constitucional del artículo 31. La segunda, porque los ingresos tributarios que se esperan obtener pues no van a ser los que deberían, piénsese que se está simplemente cobrando un 10% en concepto de cuota, intereses y sanción. Y en tercer lugar, porque no se han tomado las medidas de reforma del sistema tributario que se deberían haber tomado con carácter previo a la amnistía. ¿Qué es nuevo? ¿Esto qué es? ¿Está actualizado? Cada año esto es más complicado, ¿eh? Estos son los presupuestos generales del Estado para 2012, los primeros de la era Rajoy y los más duros y austeros de la historia de nuestra democracia. Cristóbal Montoro los presentaba en el Congreso en un formato innovador que incluye un código BIDI. Permite que desde este mediodía podamos consultarlos en Internet. Excepto las pensiones, todas las partidas sufren recortes. La premisa, reducir el déficit al 5,3% del PIB. Ni educación, ni sanidad, ni investigación, ni políticas laborales se libran de la tijera. Unos presupuestos excepcionales para un momento excepcional. Así ha presentado el ministro de Hacienda las cuentas del Estado para el 2012, marcadas por el recorte de 27.300 millones de euros. Un presupuesto extraordinario de carácter
extraordinario en términos de las medidas que contiene y, por tanto, es un presupuesto a tenor de la situación extraordinaria que atraviesa España. Excepto la partida destinada al pago de las pensiones, ningún apartado se escapa del ajuste. El programa de becas se reduce en 166 millones de euros, mientras que el cómputo total en educación nos deja una caída superior al 20%. Las ayudas a la investigación caen hasta un 34% este año y cuando el número de parados se acerca a los 5 millones, las políticas activas de empleo verán mermar sus ingresos en un 21,3%. Las ayudas al acceso a la vivienda se desmoronan, al igual que el cine, que tendrá menos subvenciones este 2012. La cara más amable de estos recortes la protagonizan, sin embargo, apartados como la Casa Real, que solo pierde un 2%, el sueldo de Rajoy, que se congela y será igual al de Zapatero, o los deportes, que aumentan un 13,6%. Este es un presupuesto para cumplir con el objetivo de déficit que está marcado por nuestros compromisos europeos. La realidad se impuso y todos conocemos que el año 2011 cerró con un déficit del 8,51. Y en este contexto tenemos que abordar la elaboración de presupuestos del 12. Todo este tijeretazo se destinará a pagar un gasto que no deja de ir en aumento, el de la deuda española, que ya se acerca a los 30.000 millones de euros. Los recortes también afectan a la inversión del Estado en las comunidades autónomas. Aquí cae un 25%. Sin embargo, Galicia es una de las regiones mejor paradas. Junto al País Vasco somos los únicos que vamos a recibir más dinero que el año pasado. En total, 1.700 millones, un 9,5% más. La mayoría, 1.000 millones, irán destinados a financiar las obras del AVE. También reciben presupuesto los trabajos de la tercera ronda de A Coruña y la ampliación de Alfonso Molina. El Gobierno autonómico considera viable que el AVE llegue a Galicia en el año 2018. Que estes orzamentos o que permiten reflectir o compromiso do Goberno de España para non perder ni un segundo máis nas licitacións e na execución das obras, permiten que as obras conten coa dotación orzamentaria necesaria e suficiente para cumprir os prazos técnicos e, polo tanto, permiten cumprir o prazo que a Xunta de Galicia considerou no mes de xuño que era o prazo realista para a chegada do AVE. La crisis no ha tardado en cebarse con las ayudas al exterior. Esta semana conocíamos el dato. España recortará el 70% en cooperación internacional. Hoy en UVE Televisión hemos querido hablar de la noticia con varias ONGs que operan desde nuestra comunidad. El tijeretazo llega a las ayudas españolas en cooperación internacional. Como coordinadora gallega de ONGs, pues nos revelamos antes unos presupuestos injustos que ponen en serio peligro todo nuestro trabajo. Pasamos del 0,4 más o menos de nuestra renta nacional bruta a 0,25 o 0,23. La verdad es que se nos queda la cara de vergüenza. España recortará más del 70% en la partida presupuestaria que nuestro país destina al desarrollo exterior. Con esta decisión, el ejecutivo de Mariano Rajoy pretende ahorrar casi 1.400 millones de euros en materia de cooperación. La cooperación no es una limosna en tiempos de bonanzas ni lo que sobra en tiempos de crisis, sino que es una solución global. La crisis es algo global y la cooperación es algo global. Detrás de esos recortes hay un montón de personas con las que trabajamos todos los días, todos estos años, que son procesos vitales que se truncan. Y si nos vamos a pie de calle, el nuevo recorte del gobierno suscita todo tipo de opiniones. Como hay que recortar en todo, pues viene a ser necesario. Ese tipo de recortes no tendría que producirse. Tenemos que empezar a recortar de algunos sitios que no son muy tirando para nuestro propio beneficio. Yo considero que en todo lo que podamos ayudar, deberíamos ayudar. Siempre recortamos de donde no hay que recortar. Son otros los presupuestos donde hay que incidir, donde se puede recortar, que no sean siempre que la crisis la paguen los mismos. Las ONGs lamentan un golpe que califican de brutal y ponen de ejemplo al gobierno irlandés, que pese a los numerosos ajustes del gasto, no tocó este tipo de inversiones. 15.000 cajetillas de tabaco de contrabando han sido interceptadas por la agencia tributaria en Vigo. La mercancía viajaba desde Andorra en una furgoneta. Sus dos ocupantes, vecinos de Lleida, han sido detenidos. Al elevado precio del tabaco, habrá que sumar ahora la subida de los impuestos especiales. Hoy nos preguntamos si esto acarreará el aumento del contrabando. Los 15.000 paquetes de tabaco interceptados en Vigo podrían alcanzar un valor de 50.000 euros en el mercado negro. Y es probable que parte del material incautado terminase aquí.
Muchos productos se han vendido a lo largo de los años en este mercado vigués de Apedra. Quesos holandeses, laca de uñas, seda, mucho café y, como no, tabaco. Ya hace años venía, no sé, como 20 años o así, tengo 45 voy a hacer, venía, sí, me acuerdo, aquí al mercado de la piedra. Veníamos todos al típico, digamos, tabaco y se vendían en los locales. No sé si de calidad o no, él tenía el sello de americano, pero bueno, no lo sé si era de calidad o no. Compré, pero non é de boa calidade. Notase que non é original, ou non sei que lle fan, pero algo ten que non é o mismo. Los cigarrillos de la marca Austin procedían de Andorra, donde la baja tributación lo hace más barato. La gente va a tener que ahorrar y va a tirar lo más cómodo, que es bajar a la piedra y compres el tabaco, aunque sea contrabando, le va a dar igual. Se fuma, se tolera, cuando el vicio es así. 3 euros el paquete. No se pone impaga, yo no fumo, ¿eh? Yo le acabo de preguntar a la chica, me dice que sí, que es canario. El tabaco se está poniendo carísimo. La leyenda sanitaria del tabaco incautado estaba escrita en inglés. Hace medio año, María Luisa se encontró con la hija que le robaron en 1982. El día que dio a luz a su pequeña Pilar, la monja María Gómez Balbuena, conocida como Sor María, le dijo que le quitaba a su bebé por adúltera. El padre no era su marido. Hoy, delante de un juez, la madre ha contado la historia. 30 años privadas de estos abrazos. María Luisa y Pilar saben desde hace muy poco que son madre e hija y que Pilar tiene además dos hermanas. Yo lo sabía desde los 18 años, pero mi madre, el sueño de su vida. Llevamos muchos años esperando este momento y por fin ha llegado. Sabíamos que estaba la niña viva. Hoy han ratificado su testimonio en el juzgado. Yo sé que la justicia va a actuar. A María Luisa le robaron su bebé. Lo hizo Sor María, una monja que supuestamente ayudaba a madres solteras con pocos recursos. Primero me dijo que estaba muerta. Después que la iba a dar en una adopción a una familia francesa y más tarde ya me dijo con mucha crueldad, te la voy a quitar. Y esto es lo que le dijo a Pilar cuando esta buscó a su madre. Que no quería saber nada de mí, si no lo paga aquí sé que lo va a pagar arriba. Se han encontrado sin ayuda de la justicia, con detectives, pruebas de ADN y hasta un programa de televisión. Y gracias a que mi hermana y su padre nos estaban buscando, pues entre unos y otros. Sí parece el principio de la solución de otros casos que pueden haber sido sustancialmente iguales. Ya es hora de empezar a investigar. La religiosa ya acudió a los juzgados como imputada, pero se negó a declarar. Madrid y Barcelona continúan en su particular pugna por conseguir ser la ciudad elegida para albergar el complejo de ocio Eurovegas. Las delegaciones de ambas ciudades han viajado hasta Las Vegas para presentar sus proyectos. Pronto conoceremos quién es la ganadora. Una inversión de 18.800 millones de euros de aquí a 2022. La creación de 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. Aunque muchos expertos tachan estas previsiones de optimistas, este es el cebo que el magnate estadounidense Sheldon Adelson ha lanzado a Madrid y Barcelona para la construcción del complejo Eurovegas. Una pequeña ciudad del ocio con 12 resorts con 36.000 plazas hoteleras, 6 casinos, 9 teatros, auditorios y 3 campos de golf. Adelson sabe de lo jugoso del proyecto y por eso ha expuesto una serie de exigencias a la ciudad que resulte elegida. Cambios en los estatutos de los trabajadores para relajar la rigidez de los convenios colectivos, modificar la ley de extranjería para acelerar la concesión de los permisos de trabajo, 2 años de exención del pago de cuotas a la seguridad social, cesiones del suelo público o que se permita la entrada al complejo a menores y ludópatas reconocidos son solo algunas de ellas. Madrid parece tener más papeletas de quedarse finalmente con el proyecto, dada la economía abierta y liberal defendida por su presidenta. No se ha puesto encima de la mesa que no se pague ningún tipo de impuesto. Se van a pagar impuestos. Lo que no está cerrado todavía es ¿De qué tipos estaríamos hablando? Alcorcón, la zona de Valdecarros, podrían ser el emplazamiento final de una ciudad que aún ha encendido sus luces, donde la polémica ya brilla. ¡Viva! Hoy hemos conocido más detalles sobre el tiroteo de ayer en la Universidad Religiosa de Oakland, donde murieron 7 personas. El presunto autor puso a sus víctimas en fila y las ejecutó una a una. La policía ha revelado que el sospechoso, que permanece arrestado, buscaba a una trabajadora de la institución. Al no encontrarla, disparó contra la secretaria y puso a los estudiantes contra la pared para asesinarlos a sangre fría.
Bajo esa tela negra se esconden los restos del cráneo de dinosaurio más grande de Europa. Son 24 huesos craneales y 7 dientes pertenecientes a un Turiasaurus riodebensis. Han sido hallados en Teruel. Estos restos ayudarán a completar el esqueleto de un dinosaurio que vivió hace 145 millones de años. Gracias al hallazgo, este ejemplar de unos 35 metros de longitud es el saurópodo más completo de la península. El ciclo de la vida no se detiene. Ese dinosaurio nos cuenta mucho sobre nuestro pasado y los pequeños a los que van a ver a continuación escribirán nuestro futuro. Nacieron el pasado 24 de marzo. Las imágenes de su llegada al mundo nos han dejado hipnotizados. Son los tres primeros cachorros de lince ibérico que han venido al mundo en el centro de cría en cautividad de Cáceres. Farfara, la madre, una hembra de 3 años, nacida también en cautividad en Jaén, se encuentra en buen estado, tranquila y cuidando de sus cachorros. Los ha aceptado a los tres. Tres crías muy activas que no paran de jugar. Sus viñetas siempre generaban comentarios y, como no podía ser de otra manera, su muerte ha sido trending topic en las redes sociales. Ha fallecido el dibujante humorístico Antonio Mingote. Nunca tuvo el propósito de poner los pinceles al servicio de la risa, pero al tiempo que escribía, iba dibujando, y tal era su talento que no pasó desapercibido para el director de La Codorniz, la revista satírica más audaz para el lector más inteligente. Desde entonces lo agarró el humor y Mingote nunca se quiso soltar. Su obra es el mejor epílogo para una vida de 93 largos años. Con su recuerdo les decimos hoy adiós, hasta mañana. Las noticias vuelven a las 3 de la tarde.